Sobre el retiro de los tóxicos de San Luis Talpa, conversó esta mañana Célida Magaña en la entrevista de Hechos AM con la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, quien también aseguró que pretende convertir el terreno donde estaban los tóxicos en un espacio de utilidad para la población de Loma del Gallo. Ya está todo listo, ya está el dispositivo establecido, el protocolo ya listo para ejecutarse y bueno, esperamos que no haya ningún contratiempo y que lleguen al puerto de Acajutla el jueves en la madrugada y que el barco se retirará el viernes con estos tóxicos. Sí, mira, nosotros vamos a seguir un convoy, van patrullas de la Policía Nacional Civil al inicio y al final de la caravana. Van 5 camiones con los contenedores que llevan estos químicos. Llevamos una motobomba de bomberos en el caso de incendio. Llevamos una unidad de materiales peligrosos de los bomberos en el caso de un accidente o se vuelve. Lo dije después de hacer el análisis del suelo y agua en la zona y después de, retirar todo lo que hay contaminado ahí y poder remediar el sitio, mi siguiente lucha es hacer que este lugar sea convertido en un parque y que sea propiedad de las comunidades. ¿Justo donde estaba la fábrica Quimagro? Justo donde estaba la fábrica Quimagro. ¿Cómo restaurar este lugar y hacer de esto un parque, un bosque, que sea para el disfrute de estos ciudadanos? Recuerde sintonizar la entrevista de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por Canal 12.